Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Morel Bullies. La confianza es todo. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución. La legítima tapa azul. Entre Ríos, una tierra diferente. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de Campeones. Más Fren, pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur. Termas, siempre de temporada. Ford, llega más lejos. Pirelli, proveedor oficial de emociones. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Campeones News y como cada semana ponemos en el aire este informativo de automovilismo argentino e internacional. Tarita, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes en el día del aniversario del nacimiento de mi compañero y además buenas noticias, que nos llegan desde Europa. Muy buenas noticias, increíble. Michael Schumacher ha despertado, amigos, ha salido del coma. Esta noticia llegaba el domingo, así que estamos muy contentos. Tras seis meses de aquel tremendo accidente que tuvo esquiando, cuando su cabeza impactó con una piedra, fue operado, le sacaron una hemorragia que tenía en el cerebro. Y bueno, tras seis meses de estar en coma, de estar dormido, Michael Schumacher ha reaccionado y ahora está en Lausana, en Suiza, haciendo una etapa que seguramente va a ser muy larga de rehabilitación. Lo importante es que Michael Schumacher ya no está en coma y es una gran alegría que tenemos en el día de hoy. Sabíamos que se iba a recuperar, siempre supimos que se iba a recuperar. Esperemos que se recupere y que esté bien. Bueno. Arrancamos con localías. Arrancamos con el Super TC2000 y su quinta presentación del año. Esto fue en el Autódromo de La Pampa, en Toay, donde Agustín Canapino finalmente pudo llegar a lo más alto del podio. Así es, muy bien por él. Bueno, la arrancaba muy bien, la pole quedaba en sus manos y tercera la serie pole. Más veloz también. Tal cual, tercera pole del año, se le venía frustrando la victoria. Ganó la primera serie Pernía, el Tanito Pernía, que llegó a su edición número 100 de carrera en el Super TC2000. La victoria de Pernía, muy buen trabajo de Norberto Fontana, que largó último y terminó en el cuarto lugar. Y la segunda batería ganada por Agustín Canapino, la más rápida con el Peugeot. Así, si te parece, arrancamos con esto. Dale, arranquemos con esto. Vamos con el Super TC2000. Pirelli, proveedor oficial de emociones. La actividad previa del Super TC2000 en La Pampa con Matías Rossi subiendo al Toyota Corolla que se despidió este fin de semana. Así está el director del equipo, Darío Ramonda. Guillermo Ortelli en una de las paradas durante la actividad sabatina. Aquí Facundo Arduzzo ingresando a los boxes para un toque por parte del equipo PSG 16, Esteban Guerrieri, el único ganador de Renault en el año, el Fluence de Emiliano Espataro. La actividad en la escuadra FE con los Peugeot semioficiales. Aquí uno de los oficiales, el de Julián Santero. Sale a pista Norberto Fontana y aquí en el seno del equipo junto a Muñoz Marchesi e invitado Franco Cosia. Y comenzaba el espectáculo en el Autódromo Provincia de La Pampa, la primera batería con frío y la disputa entre Lionel Pernía y Facundo Arduzzo. Bien hasta dentro de la curva número uno para ver quién se quedaba con el liderazgo de la serie. Sería nomás Lionel Pernía con el Renault Fluence para encaminarse a la primera victoria de la mañana en La Pampa. En la disputa por lugares avanzados vendría este roce entre Julián Santero y Cristian Ledesma, el que más perdía era el piloto de Peugeot. Y Ledesma, que quedaba algo desorientado por el pedido del equipo de propiciar el paso de los compañeros de marca. En la misma serie estaba corriendo también Mariano Werner, que fue tercero. El cuarto puesto de Norberto Fontana
le daba ya muy buenas posibilidades al líder del campeonato, escalando desde el final de la grilla. Lo importante primero era ganar la serie, después tratar de hacerla rápido, pero bueno, tenemos una tendencia de ida de cola que si bien atacamos de ayer a hoy, es como que se empeoró, no sé por qué motivo, creo que por el viento. Y bueno, la verdad que Facundo venía más rápido que yo. Llegado atrás mío, dimos una vuelta parecido todo el circuito, pero en la recta, al yo no tener con quién tirar, él obviamente me agarraba la succión. Aparte, es el punto débil por ahí nuestro, ¿no? Por derecho. Y bueno, eso hizo que se venga más rápido de lo normal. La última vuelta fue un poquito más peleada, pero bueno, creo que hasta ahí llegaba, ¿no? Teníamos buen ritmo para defendernos adentro y después vamos a sufrir un poquito por derecho. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Campeones, la revista semanal de automovilismo, el Super TC 2000 corrió en La Pampa, todos los detalles y las mejores fotos. El rally argentino aceleró en las montañas de Catamarca, la Fórmula Renault en Toay y mucho más. Doble lámina sensacional. Campeones, reservala, se agota. Segunda serie donde largando al frente Agustín Canapino, luego de lograr el tercer número uno en pruebas de clasificación, igualmente sin mucha penalización por su posición inicial en el campeonato, comandaba las acciones allá con algo de solcito en La Pampa. En los primeros giros se notaba el rápido andar del Peugeot 408 que lo llevarían a ganar la serie más rápida. Aquí el roce entre Bernardo Javert y Guillermo Ortelli, por el cual ambos quedaban fuera de la pista y Bernardo Javert penalizado por maniobra peligrosa. A diferencia de Pernía, que ganó por solo 35 centésimos la serie sobre Facundo Arduzzo, aquí Canapino aventajó a Matías Rossi por 3 segundos 32 centésimos luego de 7 vueltas. Esteban Guerrieri, en otro buen parcial y perfilándose para una buena final también, quedaba en el tercer puesto, aventajando a Facundo Chapur e Ignacio Julián en los primeros 5 lugares de esta serie, que por 2 segundos fue la más rápida de la mañana en el Autódromo Pampeano. Fue fundamental el calentamiento neumático trasero, la verdad que hicimos junto a los ingenieros un buen trabajo de encendido. La 2 vueltas previas también casi me descompongo, creo que entre la goma, los hice para todos lados y a la hora de largar la primera vuelta estaba bastante cerca del óptimo. Hoy, inclusive mejor que ayer el auto, hemos hecho unos pequeños cambios que nos ha mejorado y bueno, una serie impresionante, ¿no? Una diferencia importante a nada más y nada menos que Matías. Así que estoy muy contento, muy agradecido a todo el equipo. Solo me resta pedirle a Dios que me ayude para poder por fin tener una buena final y llevarnos el triunfo. Más Fren, pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur. A poco de largarse la segunda serie, un incidente dejó afuera a Guillermo Ortelli y Bernardo Javert. Cuando la carrera se puso en marcha, Ortelli fue buscando ganar posiciones por afuera, mientras Javert hacía lo propio por adentro. En la lucha también estaba involucrado Facundo Chapur, que avanzaba por el medio. Luego de dejar atrás la curva 1, pareció no haber lugar para los tres y después de un roce de Chapur a Javert, el Toyota del mendocino salió descontrolado hacia afuera y se llevó por delante al piloto del Fluence, que nada tenía que ver. Freno, voy por afuera y Chapur me empieza a sacar, le abre espacio a Javert, que creo que empieza por adentro. Y después no sé qué pasó, si ellos se tocaron o qué, cuestión que recibo un golpe y me saca el auto de las manos. Pierdo carga por el auto de Guerrieri, doblando, empiezo a ir mucho de trompa el auto mío, lo llevo hacia afuera a Guille sin necesidad, la verdad que una lástima porque se había tirado muy bien. Y después se tira muy bien, la verdad que Bernie, pero bueno, sobre el final de la maniobra, él se abre para hacer la otra curva y veníamos nosotros dos, y bueno, y se enganchan los autos. Y aprovecho de que Chapur lo toca un poco a Ortelli, se van abriendo, lo va apretando para afuera y yo sin hacer ningún esfuerzo gano la posición a los dos. Cuando hay tres autos,
es muy difícil que el que viene en los laterales se dé cuenta que hay otro auto del otro lado. Entonces creo que hace una maniobra pensando que hay un auto y hay dos, y cuando se rozan los autos se engancha. En un momento siento un golpe de atrás, o sea, justo antes de entrar a la... o en el tránsito entre la salida de la curva 1 y la 2, un golpe en la rueda trasera que me saca para afuera y lo choco a Ortelli. Con sacar el pie del acelerador, los autos dejan ir de trompa. ¿Entendés que era evitable? Totalmente, no tengo ninguna duda de que era evitable. Dice Javier que le pegan la rueda trasera a él, pero no, eso ya no lo sé porque no lo vi. Yo, haciendo una línea bastante conservadora, llego a pasarlo a los dos. Y bueno, después pasó eso, el choque. Yo sé que yo no tengo nada que ver, eso seguro. En definitiva, más allá del descargo de cada uno, Javier fue excluido por maniobra peligrosa. Bien, continuamos haciendo Campeones News. Ahora nos vamos a trasladar a la provincia de Catamarca, al Rally de Poncho, porque allí Marcos Ligato se impuso por segunda vez consecutiva. Recordamos, había ganado también la edición 2013. Y una linda competencia muy disputada, lo que fue la tercera fecha del año. Tres ganadores distintos, porque las dos primeras fueron ganadas por el peruano Fuchs, Nicolás Fuchs, y la segunda por Raúl y Martínez, también en Córdoba. Completado el podio por Baldoni y por Canse, como vos bien decías, segundo poncho consecutivo para este hombre, que además está liderando el campeonato. Tal cual. Bueno, repasamos todo lo sucedido con el rally argentino. Esto pasó en Catamarca. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe. Moreno, Morón y General Rodríguez. Con total autoridad, Marcos Ligato se impuso en la presentación del rally argentino en Catamarca. El cordobés del Tango Rally Team dominó de principio al fin esta tercera fecha y consiguió su segundo éxito consecutivo en el rally del Poncho. Luego de ganar la jornada sabatina, el piloto de Río Ceballos tampoco vivió demasiados sobresaltos en la segunda etapa, ya que al mando del Chevrolet Agile rápidamente amplió la diferencia con sus rivales, aprovechando al máximo la situación de ser el encargado de abrir la ruta de competencia. Es que la ausencia de viento en la zona de la carrera hizo que la tierra quedara en suspensión y que el resto de los competidores se complicara algo con la visibilidad. Sin sobresalto se completó cada prueba especial y terminó superando por 34 segundos, 9 décimos a Miguel Baldoni. Justamente el puntano Baldoni, Alejandro Cancio y Federico Villagra vivieron una lucha aparte en la pelea por ser el escolta, ya que ninguno podía ilusionarse en doblegar a Ligato, y quien salió más fortalecido fue Baldoni, alguien que venía con sed de revancha tras su exclusión en el Rally de la Argentina y que nuevamente se mostró en gran nivel. Luego de las tres fechas disputadas, Ligato, nuevo líder del campeonato de rally, 78 puntos. Segundo, Villagra, 68. Tercero, Cancio, con 64 unidades. Muy linda carrera. La disfrutamos mucho. Dedicársela a mi viejo. Feliz día, viejo. Edman, distribuidor nacional de baterías Willard. Su próxima batería. Adquiera Willard en Edman, Israel 34, Bahía Blanca. Sucursales en Mendoza, Rosario, Rafaela y Paraná. En internet, edman.com.ar. Diez puntos son los que separan a Federico Villagra con Marcos Ligato, el líder del campeonato. El Villagra que aún no ha ganado en las tres primeras carreras del rally argentino. Bien, de Catamarca nos trasladamos a Le Mans, a Francia, porque allí se disputó una nueva fecha, la número 82 en su historial. De las 24 horas de Le Mans, dominio absoluto nuevamente de Audi, que ganó las últimas 5 y de las últimas 15 ganó 13, bien por la marca alemana. Y récord de público en esta ocasión. Impresionante. 263 mil espectadores, los contó especialmente Federico Faturos, nuestro productor, y te cuento que vieron el triunfo de Benoît Trévelyan, que estimamos que es francés seguramente, Marcel Fassler y André Lotterer. Bien, Luis Pérez Compá, ¿no? El representante argentino. En la categoría de amateur terminó tercero en la GT Amateurs. La edición número 82 lo tuvo Fernando Alonso largando la competencia.
Alonso, que en el día de ayer tuiteaba, qué linda manera de arrancar la semana, cuando anunciaban, cuando se conocía el estado de salud de Michael Schumacher, que ya no está más en coma. Muy bien por Alonso y su alegría. Lo que le objeto un poco es que, calculo que debe estar en pareja, ¿no? Un fin de semana que tenía libre la Fórmula 1. La llevó a la pareja. Se me va a bajar la banderita en vez de compartir con ella una peli, unas empanaditas. No. Buffy, fíjate. Bueno, vemos entonces una nueva edición de las 24 horas de Le Mans. Dale. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Un libro que hace historia, campeones, 50 años, las 5 décadas de vida de la organización líder en transmisiones automovilísticas, con anécdotas, vivencias, relatos y mucho más en 244 páginas con fotos exclusivas. Campeones, 50 años, ya está en los kioscos o solicítalo a librocampeones@gmail.com. El equipo Audi con los franceses André Lotterer, Marcel Fassler y Benoît Treluier al volante consiguió la victoria por quinto año consecutivo en las 24 horas de Le Mans por delante de otro auto de la misma escudería, en el que el danés Tom Christensen buscaba su 10º triunfo ahora en compañía del español Marc Genet y del brasileño Lucas Di Grassi. Con esta nueva victoria, Audi vuelve a convertirse en el rival referente de todas las marcas en Le Mans. En los últimos 15 años ha conseguido 13 victorias, 5 de ellas de manera consecutiva. La punta comenzó a cambiar cuando el Toyota número 7 del austríaco Alexander Burs, el francés Stefan Sarrazin y el japonés Kazuki Nakajima, que había liderado la prueba durante 14 horas saliendo desde la pole, tuvo que abandonar por inconvenientes eléctricos. Los dos Audi tampoco estuvieron ajenos a los problemas, ya que debieron parar a cambiar el turbo. Finalmente, el Audi manejado por Lotterer recuperó el liderazgo a 2 horas del final, aprovechando los inconvenientes del Porsche número 20 de Mark Webber, cuyo ritmo de carrera era notablemente más lento, y al final los inconvenientes mecánicos de este último permitieron el doblete de Audi. El fin de semana de Le Mans coincidió con el 60º aniversario de la victoria del único argentino allí, el inolvidable José Froilán González. Hey Jude, don't make... ¿Qué sería de la vida sin la confianza? Take a sad song. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin la confianza que nos dieron nuestros padres? Nuestros amigos. Nuestros amores. Nuestra familia. Solo la confianza es la que nos estimula para encarar grandes proyectos. Porque la confianza es el motor que hace mover al mundo. Morel Bulles. La confianza es todo. Bien amigos, comenzamos el tercer bloque de Campeones News y les mostramos la revista One, la edición mensual, la número 100, celebramos la edición número 100 de la revista One. Felicitaciones a todos los integrantes de la redacción de la revista One, en esta revista que tiene salida a toda la Sudamérica, exceptuando Brasil por el idioma. Y también les recordamos que el domingo se cumplió un año del fallecimiento de Pepe Froilán González, quien era el padrino de la revista One. Ahí está la foto de Pepe en la concesionaria Fiat que tenía aquí en la capital federal. Adiós a la excelencia. Recordamos a Jack Brabham y también un interesante texto de Lole recordándolo a Jack Brabham, uno de los autos más lindos de la Fórmula 1, el que manejó Carlos Reutemann en Martini. Bueno, todo el automovilismo internacional
recordando las 100 tapas, la edición número 100 de la revista One. De colección está, me encanta. Marita está foilando aquí, una de las tapas de la One. Tal cual. Me encanta. 100 ediciones de la One y no sé cuántas ediciones de Claudio. Y de Claudio. Estamos festejando el cumpleaños de Claudio. No sabes el jolgorio que hay detrás de cámara. Bueno, el que estuvo de jolgorio fue Jimmy Johnson. En las últimas 4 carreras ganó 3. Esto fue en el óvalo de Michigan. Ahora tan solo le quedan 4 circuitos donde no ha ganado: Kentucky, Watkins Glen, Chicago y Homestead, donde se hace el cierre del NASCAR. Está más líder que nunca en el campeonato. Muy bien por Jimmy. Kevin Harvick había liderado la mayor cantidad de vueltas, hizo la pole, se quedó con las ganas, terminó segundo, y el que regresó este fin de semana a la categoría lo va a hacer 2 veces en el año, la otra va a ser a finales de julio, es Montoya, que terminó en esta ocasión en el puesto número 18, y no te queremos presionar, pero para la próxima nos gustaría verte en el top 10, ¿no? Entre los primeros 10, claro. Bueno, repasamos entonces la fecha del NASCAR, donde Jimmy Johnson alcanzó la victoria número 69 en su historial dentro de la categoría. Lo vemos. Prevención Salud. Para más información, llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Jimmy Johnson se impuso por primera vez en el óvalo de Michigan International Speedway y alcanzó su tercer triunfo de la temporada en la Copa Sprint de NASCAR. El 6 veces campeón de la categoría se detuvo en los boxes a 36 vueltas del final para cambiar neumáticos y cargar combustible, y luego tomó el liderazgo a 9 giros de la bandera a cuadros para ya no abandonar esa condición y cruzar la meta como vencedor en la 15ª fecha del año. Johnson logró vencer en un escenario que hasta aquí siempre le había sido esquivo y se convirtió con su tercera victoria en 2014 en el piloto más ganador de la temporada. El corredor del Chevrolet número 48 ganó en 3 de las últimas 4 competencias, mientras que el equipo Hendrick Motorsport suma 5 éxitos consecutivos en la Copa Sprint. Kevin Harvick, quien largó desde la pole position y fue el piloto con más vueltas lideradas, sumó un total de 63. Debió conformarse con la segunda posición, seguido por Brad Keselowski, Paul Menard y Casey Kane y Jeff Gordon en los 6 primeros clasificados. Edman, distribuidor nacional de discos y cámaras de frenos Fremax. El fabricante número 1 en Latinoamérica y la línea más completa del mercado argentino. Adquiera Fremax en Edman, Israel 34, Bahía Blanca. Sucursales en Mendoza, Rosario, Rafaela y Paraná. En internet, edman.com.ar. Bien, el próximo fin de semana vuelve a correr el NASCAR en el circuito mixto de Sonoma. Bueno, nos ocupamos ahora de la categoría escuela, de la Fórmula Renault, que se presentó junto al Super TC 2000 en la provincia de La Pampa. Como siempre, 2 competencias, la del sábado ganada por Carlos Merlo, que venía de ganar el fin de semana anterior con el TC 2000 aquí en Buenos Aires, y la segunda ganada por Cabañero, la del día domingo. La primera fue muy entretenida, ya que Carlos Merlo largó del 16º lugar y llegó a lo más alto del podio. Alta remontada para Merlo, y Cabañero sigue liderando el campeonato con este triunfo muy cómodo. Muy cómodo, sí. La pole, ambas pole, las había hecho de local Miguel Calamari, que no pudo hacerse de la victoria. Bien. ¿Lo vemos? ¿Lo compartimos? Dale. Nos vamos para Tobal. A ver. Genud. Autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución. La legítima tapa azul. Filthy block of flats, trash was on the floor, a snake was in my nose, hinges on the door. Miguel Junior Calamari marcó el mejor tiempo clasificatorio para ambas carreras de la Fórmula Renault en el circuito Provincia de La Pampa. En la del sábado por la tarde, con mucho viento de frente en recta principal, Calamari se vio impedido de escaparse de los rivales. No solo ellos, desde el fondo venían avanzando Carlos Javier Merlo
y Nicolás Casal fueron primero y segundo con la bandera de cuadros. Una notable victoria de quien fuera campeón en 2012, Carlos Javier Merlo, que venía de ganar en Buenos Aires pocos días antes con el TC2000. Nicolás Casal segundo y Miguel Calamari tercero completaron el podio en la carrera sabatina. En la segunda del fin de semana, también largando desde adelante, Calamari no pudo con el primer embate de Federico Cabaniero, que antes de la primera vuelta tomó resueltamente la punta y ganó por tercera vez en la temporada tras 15 giros. Miguel Calamari fue segundo. Emiliano Marino completó el podio en esta segunda competencia de la Fórmula Renault en las cercanías de Toá y La Pampa. De este modo, Cabaniero es el piloto más ganador del año. 3 victorias sumadas a las 2 que obtuvo en el Oscar Cabalén. Líder del campeonato es el piloto de Santa Rosa de Río Primero con el equipo de Luciano Zarbago. Creo que hicimos un poquito más de diferencia. Junior no venía bien hasta esta carrera, que avanzó muchísimo y creo que está, no sé a cuántos puntos, pero está un poquito lejos. Creo que a fin de año va a ser más pareja, obviamente, pero bueno, esperemos seguir así. Trabajamos mucho para esto, habíamos hecho una prueba previa a esto. La verdad es que habíamos andado bien. Tratamos de buscar el triunfo en todas las vueltas, fui todas las vueltas a fondo, no tenía para más. Pero bueno, satisfecho, sumamos buenos puntos para el campeonato, que es lo más importante, ¿no? Hubo que trabajarlo. Ya bien ayer, una maniobra en el principio de la carrera me dejó fuera la lucha, porque también teníamos para pelearla. Y bueno, esta carrera no podía perder nada. En la primera vuelta quedo por atrás, por afuera, recibo un toque, ya pensé que tenía problemas, pero bueno, no me interesaron, tenía ganas de seguir sumando y avanzar. Yo creo que ganar tiene un sabor único, pero bueno, hacer carreras de esas se disfrutan mucho más. Por ahí largar primero y tratar de cuidar la oposición es una carrera muy sufrida. En cambio, cuando largas detrás, pasando autos, se da otra carrera motivadora, queriendo ir para adelante. En mi caso, yo largué tranquilo, no me esperé nunca esta carrera. Fue el viento que me ayudó a mí, a Nico Casal, que también se vino muy para adelante rápido. Y bueno, creo que fue el factor viento fundamental para avanzar tantas posiciones. Bueno, nos vamos a ocupar ahora del producto que está dejando Toyota. Van a ir con la nueva generación, el Corolla nueva generación, ya a partir de la próxima carrera que se disputará en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, los 200 kilómetros. Y dejó todo un sello este Corolla. 17 victorias, 2 títulos en manos de Matías Rossi, 8 veces terminó segundo y 16 veces terminó en el tercer lugar. Un gran auto que se despidió este fin de semana en el Autódromo de La Pampa. Así, tenemos un informe, toman la palabra en él Bruna, Ramondi y Rossi, despidiendo a su socia de la victoria. Está muy bien. Se despidieron con un podio, tercer lugar para Matías Rossi este fin de semana. ¿Ponemos una música triste para la despedida? No, se despide con honores, está muy bien. Nos vemos, dale. Campeones, la revista semanal de automovilismo. El Super TC2000 corrió en La Pampa. Todos los detalles y las mejores fotos. El rally argentino aceleró en las montañas de Catamarca. La Fórmula Renault en Toay y mucho más. Doble lámina sensacional. Campeones, reservala, se agota. Se despidió este fin de semana en el Autódromo de Santa Rosa, en La Pampa, la cuarta generación del Toyota Corolla, que corrió en el TC2000 y en el Super TC2000. Debutó el 5 de abril del año 2009 en el Autódromo Cabalén de Córdoba. Será reemplazado a partir de la carrera en Buenos Aires, la sexta fecha de este calendario 2014, por el nuevo Corolla, la quinta generación del modelo de la terminal Toyota. A mí, en lo personal, no soy de encariñarme mucho con los autos, soy más bien frío. Pero en este caso sí, dejar este auto, este modelo de Corolla de la cuarta generación, que lo tenemos que dejar por una cuestión de renovación, de que viene el quinto, da un poco de pena. Un auto que nos ha dado mucha alegría, así que lo cambiamos sí o sí, no quisiéramos dejarlo. Este fue un auto, la verdad que siempre me sentí muy cómodo arriba del Toyota. Como vos decís, he tenido otras épocas muy buenas también dentro de la categoría. Pero sí, lo pongo por encima porque ha sido un auto muy completo. Creo que ha sido el Corolla siempre un auto muy confiable. Hemos tenido mucha regularidad
haciendo un promedio, ¿no? Desde que manejo este auto. Hemos sido muy rápidos, ganamos muchas carreras. Creo que somos quienes más victorias tenemos dentro del Super TC 2000. Con dos campeonatos, así que sí, los resultados hablan por sí solos. Y bueno, ahora es una cuestión también de un desafío para nosotros en lo técnico, con el equipo, con nuestros ingenieros, de evolucionar respecto con el Corolla nuevo. Y también sería bueno, en función de la performance, dar un saltito de calidad. Es difícil imaginarse cuando uno hace un auto nuevo, de cómo van a ser los resultados a lo largo de toda su trayectoria, pero siempre uno mantiene la expectativa de que va a ser un buen auto, de que va a lograr buenos resultados. Y tiene la particularidad que sobrevivió al cambio reglamentario de los motores de la categoría, pasar del TC2000 al Super TC2000. Así es, siempre lo hemos ido adaptando, año tras año, siempre lo hemos ido modificando para tratar de hacerle mejoras, tratar de que evolucione. Y también, bueno, cuando hubo el cambio de motor, también tuvo un cambio grande, pero siempre manteniendo la misma base y, bueno, por suerte nos dio buenos resultados. Sabemos lo que significa la construcción de un auto nuevo, todo el proceso casi técnico, artesanal que se lleva a cabo. Y vamos a ir de cara a la próxima competencia ya con los autos nuevos, en un proceso final que va a iniciar el día lunes, cuando lleguemos con el equipo de vuelta a nuestra base en Córdoba. Allí ya están los cascos listos para empezar el proceso de armado, con la intención que en este tiempo siempre difícil de administrar que tenemos entre carreras, podamos llegar a hacer alguna prueba previa a Buenos Aires para tener alguna certeza de cómo está funcionando todo. De todos modos, con naturalmente la más absoluta confianza en el equipo de ingeniería, en todo el equipo técnico del TTA, sabiendo que siempre hemos terminado encontrando los objetivos que perseguíamos y ojalá podamos hacerlo rápidamente también con el nuevo Corolla. Comenzamos el quinto y último bloque de Campeones News y finalmente llegó la victoria de Agustín Canapino representando a la marca francesa Peugeot. Quinta fecha del año, sexto triunfo para Agustín dentro de lo que es el Super TC 2000. Y hacía mucho tiempo que no ganaba la marca Peugeot, más de un año, ¿no? Así, 2012 que Canapino no ganaba, en Potrero de los Funes había sido 16 carreras sin ganar para Agustín, así que muy feliz se lo veía, en lo más alto del podio. Bien para Lionel Pernilla, muy buen trabajo terminando en el segundo lugar con el Renault y muy buen trabajo también, tercero Matías Rossi, ¿no? Despidiendo sí. El Corolla y muy bien Norberto Fontana, que había arrancado el fin de semana del último lugar antes de largar la serie. Así es, y lo manifestó en las redes sociales y en las entrevistas también, muy bien con este cuarto lugar. Sigue liderando el campeonato. Ahí está, perfecto. Bueno, compartimos entonces la quinta fecha de la temporada del Super TC 2000 en el Autódromo de Tuay, en La Pampa. Pirelli, proveedor oficial de emociones. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de Campeones. Los 25 autos del Super TC 2000 y la partida en el Autódromo Pampeano. La disputa inicial entre Canapino y Pernilla. Allí estaba el rocecito de la trompa de Rossi con el baúl de Canapino. Y por fuera pretendía capturar la punta. Por poquito no pudo Facundo Arduzzo, que igualmente ganaba un lugar en la grilla. Y ya se columnaba detrás del Peugeot ganador. Canapino con Arduzzo a sus espaldas. Debió mantener un ritmo muy ligero para no ser sorprendido por el Fiat. Vueltas más adelante, el abandono de Mariano Werner
y un giro después el del propio Facundo Arduzo, que aquí entra a boxes y que llenaban de frustración a la escuadra PSG 16. Inconvenientes de motor en ambos autos. Aquí el roce entre Gian Antoni y Espataro. Por poco Emiliano pierde el Fluence, que igualmente quedaba en la pista. Otro de los roces, reiteraban el de la serie, Ledesma y Santero. Perdía el jovencito de Mendoza, que no podía arribar al final. Ahí el roce de Girolami a Guerrieri. Y aquí la trayectoria de Guerrieri, que lo deja sin pista a Girolami. Y más allá de que son amigos, ahí se vieron muy de cerca ambos autos. Ganó Canapino, la primera vez que lo logra desde que es oficial de Peugeot. El segundo puesto de Leonel Pernía para mantener posibilidades de luchar por el campeonato. El tercero de Matías Rossi, que quería despedir con un podio al Toyota Corolla. Se viene el modelo 2014 para los 200 kilómetros. Destacado lo de Norberto Fontana, que más allá de que no pudo con Matías Rossi, accedió a un cuarto puesto, mucho más avanzado que la posición en la grilla que tenía en su serie cuando partió desde el fondo. Facundo Chapur, Esteban Guerrieri, Matías Muñoz Marchesi, Néstor Girolami, Emiliano Spataro y Franco Vivian, los 10 de adelante en esta quinta carrera. La algarabía del equipo que dirige Ulises Armelini, la técnica de Alberto Canapino también. Y aquí está el ganador del domingo. Facundo iba rápido, tenía chance de ganar la carrera. Pero bueno, algo le pasó y ahí me pude relajar hasta el final. ¿Se te hizo interminable luego? Sí, porque uno empieza a escuchar todo tipo de ruidos. Pero tenía un auto muy contundente. Creo que Facundo iba tanto más rápido que yo. Así que al no estar en la pista se me hizo un poco más sencillo y pude terminar sin problema. Esto cambia el ánimo obviamente de todo el equipo, que venía con resultados parciales y querían esto. Hace mucho, sí, va para los mecánicos, para cada integrante del DTA, para el equipo Peugeot, que lo que hicieron en Córdoba con mi auto para llegar con lo justo a la largada, que largábamos segundo y no pudimos largar ni siquiera. Fue increíble, la verdad que no podía creer yo lo que estaban haciendo. Así que qué mejor que este momento para agradecerles a todos ellos, a cada uno de los mecánicos, ingenieros, etc. Agradecerles y bueno, entregarles este triunfo que hace mucho que esperaba. Funcionamos muy bien en este circuito y eso para nosotros es un aliciente grande. El auto creo que en lo que viene va a andar mucho mejor. Y ya peleamos por la pole, peleamos la carrera, ganamos la serie, así que creo que estamos encontrando un lindo camino con la puesta a punto. ¿No había en su momento para correrlo a Arduzo y a Canapino? No. La verdad que hicimos un cambio para la final que, bueno, no nos ayudó en el lugar que nos tenía que ayudar y nos perjudicó un poquito en la última curva. Creo que ahí Facundo para la final ha hecho un cambio que le ha gustado al auto porque tenía una velocidad parecida a la mía en la serie en la última curva y, bueno, lo llevaba por delante a Agustín, que fue el auto a batir. Un buen resultado, nos vamos contentos de despedir a este auto de esta manera. Hubiese sido soñado despedirlo con una victoria. No estuvimos en el rendimiento esperado en La Pampa, realmente fue una carrera dura en función de la performance. Así que bueno, contento de haber podido hacer las cosas prolijas, sumar puntos, descontar algunos puntos en el torneo. Así que en función de eso no ha sido una mala carrera, ha sido buena. Así que bueno, me voy conforme y pensando sí en dar un saltito de calidad con el nuevo Corolla. Campeones, la revista semanal de automovilismo. El Super TC2000 corrió en La Pampa. Todos los detalles y las mejores fotos. El rally argentino aceleró en las montañas de Catamarca. La Fórmula Renault en Toay y mucho más. Doble lámina sensacional. Campeones, reservala, se agota. Muy bien, el campeonato del Super TC 2000 lo tiene lo más alto a Norberto Fontana con 87 unidades, Agustín Canapino tiene 80, ahora es el nuevo segundo, el Bebu Girolami, el otro representante de Peugeot, está a 16 puntos, Marianito Werner a 22 y Facundo Arduzo, que abandonó por problemas en la dirección hidráulica, está a 26 unidades. ¿Eh?
En la categoría se vuelve a presentar el 20 de julio. Así es, el Día del Amigo. El Día del Amigo. Van a festejar muchos ahí, muchos no. Esto será en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. El circuito número 8. Bien, bueno, todo el equipo de producción, toda la gente de Digital Televisión, toda tu familia, estamos todos muy felices de que estés cumpliendo años al aire. Gracias, Jordi. Así que por muchos años más, paremos la fiesta ahí atrás, las colados samba, todo, porque nos quedamos sin tiempo. Teníamos un lindo espectáculo para ofrecerte. Muy feliz cumpleaños, Claudio Legnani. A todos les recordamos nuestra página. Ahí pueden plasmar en alguna nota un feliz cumpleaños para vos, si no tenés Twitter. No, campeonesnet.com.ar, @campeonesnet y @narayoli. Ahí está. El próximo fin de semana está corriendo el Top Race en Resistencia, en el Chaco, y también corre la Fórmula 1, el Gran Premio de Fórmula 1 en Austria. Así es. Les recomendamos también nuestro Facebook, si quieren estar informados y tenernos a mano, ya saben, Campeones Net es nuestro Facebook. Denle me gusta. Nos vamos, nos despedimos. Gracias por su compañía. Nos reencontramos dentro de 7 días. Chau. Sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta sur.